Estamos una vez más aquí en este su canal abriendo el juego ya con todos, por favor, que nos digan si está bien. A ver, los comentarios, que nos digan si todo anda bien para arrancar esto que tenemos para ustedes en el día de hoy. A propósito de que va culminando, ahora sí, ahora sí. sí, ahora sí. ahí está. Alvin King no pudo con nosotros. Hasta oye, hasta un cable lo metió por debajo de una mesa. Pero Coti y Jaime estaban aquí. Son miembros que siempre cobran en la compañía. Aunque debo la última factura. Eh, Tú me factura. Eh, saludos para todos. Vamos a estar en el día de hoy activos. Eh, mándenme los nombres una vez. ¿De dónde usted está viendo esto? No el nombre suyo. ¿De dónde lo está viendo? Si está ahora mismo en Juan Dolio, si está en Los Minas, si está en Miami, en Nueva York, en Suiza, donde sea. Lumpur Donde sea. ¿En Lumpur Kuala, Kuala Lumpur, <laughs> Kuala Lumpur. <risa> <risa> Es lo mismo también. Es lo mismo todo, ¿verdad? Claro. Está? Don Juan Minaya, el justiciero. De las estadísticas, los contratos y los peloteros de vuelta seis meses después de su suspensión, vuelve a aprender el juego. El mejor, gracias, 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 gracias. Estoy aquí nuevamente, oigan bien, miren, y estoy aquí con los Mina Papers. Oh, Señores, miren, estoy aquí, miren, esto, miren. Miren esto. Miren. Miren, miren, qué papel, es no, no, legal, 8 no, y medio no. por 14. No, porque yo hablo con papeles, yo hablo con papeles. Lo duro. Todo lo que se escrito, okay. que esté escrito se queda. ok, ok, está bien, está bien. Está con nosotros Josafat Pérez otra vez parte de la familia abriendo los juegos también, que en el día de hoy viene a hacer la contraparte de Minaya, pero no es que van a rivalizar ni ellos van a pelear en el aire ni yo tampoco. Sino que vamos a sacar los 10 mejores contratos. Contratos no. Los 10 mejores peloteros del año. Correcto. Las 10 mejores actuaciones, ¿verdad? Correcto. Entendiendo y basándose en que hay peloteros que tienen un gran contrato y que lo justificaron. Uh -huh. Hay uno que otro peloteros que, ah, vino. Bueno, Novatos, por ejemplo. No, Novatos que no se no. para tantísimo de ellos. Uh -huh. Y en el caso de Minaya, pues también es la mezcla de, oye, me le estamos pagando tanto a Fulano, tiene que tener mejor rendimiento. No, yo espero que ustedes me dejen decirlo aquí. Porque si no, voy a agarrar y oye me que, voy. Oye, lo que pasa, que toda la gente, yo lo explicaba ahorita, pero el audio no se escuchaba. Y lo voy a decir públicamente. Dígalo. La última ocasión en la cual tú viniste, armaste un lío del carajo. Ajá. Porque nos escribió la familia de dos peloteros dominicanos que se sintieron irrespetados. Entonces, vamos a cuidar un poquito la forma, no decirle que, que, que aquel no sirve para nada, ni que nada de eso bien el, que está listo que está muertecito horrible ¿verdad? desastroso horrible nada pero, de eso pero venga, cállate, por favor ustedes usted lo que tú y Bian lo voy a decir desde aquí no, ustedes yo, lo que están negociando entrevistas yo y ricardo, cuando uno dice no, yo soy Bianco, es ricardo. Te, te y ricardo saludos para Ricardo que ahora sí. mismo está de vacaciones está de vacaciones tranquilo eh, un restaurante un restaurante en el tope de Frente a Frente al Ángel de la Independencia en Ciudad México. Ahí está ah, Ricardo. En la Reforma, que, Avenida Reforma. Como debe de ser, la Avenida Reforma, ahí donde termina el castillo de Chapultepec. Bueno. Don Juan y Josafat, en el día de hoy, son los encargados de darle información aquí. Yo sirvo solamente como moderador. Bien. Antes de arrancar, saludos a la gente. Jeffrey León de Lomina, Kelvin Sánchez, desde, desde Newark, New Jersey. Hello. Ahí está Dioris Recio Custodio en el ensanche de Luperón Activo, Leo Liriano de Nagua, Alex Carmona desde Baní, Wilton Almanzar desde, desde La Vega, Daniel Jiménez de Santo Domingo, wow. Derian desde New Jersey, Tomás Díaz desde Santo Domingo Este, eh, Juan Baez desde Miami, Florida. No, lo, 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 Juan, Juan está en Ciudad Real 2, está ahí, está ahí mismo, está ahí mismo, es mío, es mío. Eh, Leo Liriano, desde Nagua, creo que lo dije ya, Emanuel Florentino desde Arlington, José Silvestre y Martínez Veloz desde La Romana, Emanuel Álvarez, nuestro amigo, desde Bogotá, Colombia, eh, y atención a nuestra gente de Nueva York, nosotros vamos para allá ya un par de semanas. Eh, vamos del 12 al 15 de octubre. Le vamos a dejar saber qué día vamos a poder compartir con ustedes allá. Vamos a hacer entrevistas y por supuesto vamos a sacar el tiempo para poder eh, pasar un buen ratito con ustedes. Uh -huh. Antes de rápido, pusieron la boleta a la venta en el día de hoy, eh, la serie de Licey y Águilas, que van a estar jugando 10, 11 y 12 de noviembre. Esa serie se va a jugar en City Field. La boleta más barata. Cuesta 47 dólares. ¿Cómo? Ah, pero es una bicoca. No, está caro. Para mí está un poquito caro. Claro, viejo, porque esa boleta cuesta. ¿A dónde ¿A dónde va a ser? Tercer nivel. Pues esa boleta, en un juego X, te vale probablemente 40 dólares, 35 dólares. Un juego mal. Grandes Ligas. Grandes Ligas. Sí. sí, yo creo que van a tener que revisar eso. No, no, me un poquito. Yo pensé de 47 que a, a, gente, a 200 eh. dólares eh, el costo de la boleta por partido. Bueno, los 200. Por juego. Pasa por juego, 200 es abajo. Está bien ahí. 200 es atrás de ON, atrás de los sí. Pero ahí están las boletas, usted puede entrar a la plataforma de, de los metros de Nueva York y puede comprarlas por ahí mismo. Qué bueno que ellos tienen esa boleta vendida en presa. ¿tú sabes? Sí, dice Mario Mejía desde Suecia, Héctor Morillo de Los Ríos, Francia Hernández de Los Kilómetros, activo, sí. eh, wow. desde Puerto Rico también eh, José Márquez, Pedro Díaz desde Naples, Florida, eh, gracias a todos. Carlos Arias, saludando. Saludaron El a jueves, antes, a atención. Chile. Eh, adelantado para ustedes, este jueves, el. ¿Cómo le decían a él? El, el caballo. El caballo loco de Puig estará con nosotros este jueves en el podcast, en una nueva edición del podcast. Yasiel Puig, que está ya entrando con el equipo de las estrellas horitas acá. Caballo por, verde, a ver. Lo, lo entrevistamos en Miami. En Miami. Así que espere esa entrevista que es una de las que hicimos por allá para el disfrute de todos ustedes. Pelotero de mejor rendimiento número 10. Sí. Yo voy a dar, antes de bien, permíteme hacer dos menciones especiales. Menciones son, especiales. Sí, sí. Tengo que poner ahí definitivamente a Bobby Witt que te lo mencionaba. Sí. Esa bueno, es en un segundo, Tengo años servicio. Claro, ese es, por eso voy a poner a un novato, voy a okay. poner a Bobby Witt. Que está encaminado a ser un, un 30-50. Tiene 29 jorrones y tiene 48 bases robadas. Eh, o sea que Bobby Weed la verdad que ha 92 carreras anotadas, 93 remolcadas. Y un OPS de 800 y un War de 5.4. Ok, ese Bobby Weed. ¿Otra mención especial? Otra, Corbin Carroll en la nacional. No va todo el año también. No va todo el año, seguro. seguro eh, ha puesto tremendo número, o sea tiene 25 jonrones eh, 51 bases robada, bateando 288 de averaje. y un OPS de 872 y un Word de 5.8. Ok, especiales. Mm. Especiales suya. <risa> <risa> menciones especiales. Correcto. Menciones especiales suyas. Atención. Menciones especiales. Y madre. se pueden poner guapos, a Tengo mí no miedo. me importa. Pero hay que decirlo. Tengo miedo. Javier Váez, de Puerto no, Rico. Espera. No que me espere, espérese. Usted me va a dejar hablar, sí o no. Para yo pararme de aquí. Pero tira a gringo adelante, no, espérate, porque es Javier va a bien. No, pero Javier va Puerto gente de Puerto Rico. Puerto Rico pero mi hermano, le dieron seis años a este caballero, 140 millones de dólares. Oigan, oigan los números de este caballero bueno, en este 2023. 2.20 de promedio de bateo, nueve honrones, 58 remolcadas, 109 hits, 2.67 de OVP, promedio de envasarse. Wow. Y un OPS ajustado, ¿verdad? Para los que le gustan las estadísticas de generación, en 62. El año pasado, él tenía. ¿En no, 62? Sí. O sea, que el, de, el promedio de 100 él está en 62. En 62. O sea. No, pero está bien. 91 el año pasado, no, para pues, los que llevan anotaciones. Él va a mejorar el año que viene. ¿Cuándo va a mejorar? ¿Qué pasa? O sea, puede mejorar. No. ¿O no? no. Si mi, si mi abuela no se hubiera muerto, fuera a bicicleta. Tante, <laughs> lo lo del Lo dijo como el chavo, ¿eh? Sí, sí. Lo dijo, pero bueno, está bueno. bien, pero está bien. Es la, esa es la única mención especial. No, y otra mención. Otro que también está muertecito, muertecito ahora mismo. Nada, Anthony Rizzo. ¿Anthony Rizzo? Sí, señor. Sí, señor. 244 está bateando. Tante, se está así. Óyeme. Dos años le dieron a este caballero y 40 millones. Ah, el año pasado batió 2.24, por lo menos subió algo, algo ahí. Pero el año pasado, este caballero dio 32 honrones, Este año solamente lleva 12. Oh. 12. Sí. El año pasado remolcó 75 carreras. Este año nada más lleva 41. ¿Y cuánto está cobrando? Le estoy diciendo, a él le dieron millones. dos años por 40 dos años, 40, 40 o sea, millones, 20 partir, millones. Exactamente. Años, pues, su promedio de envasarse el año pasado fue 3.38, este año bajó a 3.28. El año pasado su promedio o el OPS ajustado fue de 131, este año bajó a 93. dicen por aquí, atención, yo estoy leyendo también para que la gente le diga la cosa a él, porque a, a, a ti que decírtela, Dígala en el aire. dice DJ Goose que Rizzo jugó lesionado con una contusión, que hay que tener eso en consideración, eh, y que los Yankees en vez de, de hacerlo el movimiento y sacarlo, lo, de, lo dejaron. Ah, pero pero y, desde, y, y todo el tiempo vamos a justificar porque esté lesionado, porque está esté todo el tiempo y cosas. Está bien, está bien. Ah, Esa es su a... segunda mención especial. Sí. Pelotero número 10 en el listado de los de mejor rendimiento. Sí, cuidado, cuidado. Número 10. Sí. Y, y le voy a decir algo. La verdad es que lo ayudé un poquito, aunque ha tenido tremendo año, lo ayudé. Ok. Juan Soto. ¿Cómo? Lo, ¿Qué? lo ayudé. Lo ayudaste. Lo puse en el top ten metido, empujado. Lo ayudaste. Sí, sí. Pero Juan Soto tiene uno de los mejores OPS ajustados ofensivos de, de, Sí, pero, pero la verdad que overall, OPS cuando, vemos, tal, de, cuando es como tal, es ofensivo. Sí. Cuando vemos en sentido general, por ejemplo, eh, te voy a decir. Usted es hater. 33 honrones, ¿verdad? Ajá. No, eh, 92 carreras anotadas, Ajá. 105 remolcadas. Dime, bebé. Está bateando 273. Ajá. Y su eh, OPS de... Ajustado, ¿cuándo está? El OPS normal es eh, 919. Ajá. Y el ajustado es 143. ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, es hay 10 hay peloteros que tengan mejor OPS ajustado que ese. está Están ahí. Lo que pasa es que, fíjate que yo tengo que ver también la defensa. Sino que sus estadísticas en pero Lindor no, Lindor no son la defensa, eh. Ah, está bien, pero Lindor, por ejemplo, mira, Lindor tiene 27 jorrones, 101 remolcadas, eh, eh, 101 anotadas, 90 remolcadas, 30 jorrones tiene y, y tiene un Word de 5.4. Mm, ¿Qué Me dice, gusta más? ¿Cómo vamos? Okay. Seguimos igualito, seguimos, aunque ah, okay, se frisó un poquito. Eso es Minaya. Vamos entonces, ¿puedo? Es mi turno ahora. Sí, digo uno, el, el, el número 10 de tu listado. Jemerson Taylor. ¿Quién? Jemerson Taylor. Okay. De los cachorros. Jemerson Taylor. Sí. Ajá. Le dieron a este señor 68 melones. Oiga bien. 68 millones por cuatro años. Okay. Y esta temporada, este caballero tiene una marca de 8 y 10. Y una efectividad súper de celular, de supermercado. 5.05, donde el año pasado tuvo 3.91 de efectividad. Su war, el año pasado, oigan, esto fue de 1.3, este año está en 0.5. No, pero eso, pero... ¿Pero qué de qué? No, está bien, está bien. ¿Qué de qué? No, está bien, está bien. Pero rebátame, dígame. Yo estoy con los papeles aquí, miren, no, yo está estoy bien, aquí está hablando. Bien. Es el número 10, está sí. bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a sí. dejarlo ahí para que no, no se encienda más. Es verdad, no justificó su salario. La efectividad ajustada, ¿a usted qué le gusta llevar eso? Ajá. El año pasado fue de 100, este año es 90. Bueno, está por debajo, un poquito por debajo del promedio. Por debajo. De está o sea, usted lo justifica porque le dieron un dinero. Claro. Y entonces no está ahí. Perfecto. No, no y, y la verdad es que esa efectividad en, en la central de la Nacional de 5 está, está alta. Ok. La central de la Nacional maneja una efectividad. Que, por debajo de 4. Por el rendimiento verás, del, del, del conglomerado de los equipos. De los equipos. Ok. Número 9. Número 9 para mí. Kyle Tucker. De Houston. Kyle Tucker de Houston, que tiene 29 honrones. Tiene 92 anotadas. 110 remolcadas. Y está bateando 2.81, 3.67 de WP. 514 eh, de slogging. Tiene un OPS de 8.88. Ok. Eh, y además de que eh, tiene también 29 bases robadas. Perfecto. Que está eh, en camino a hacer un 30-30. Un 30-30. Número 9. Sí, señor. ¿Quién? Este muchacho. Por qué tú te cada vez que tú vas a dar un nombre. Déjeme, déjeme coger su in también, porque ¿qué tú te crees? Alex Manoa. Yache de a su señor. Oigan, este caballero tuvo 16 y 7 la temporada pasada, 2.24. Finalista y este año, Finalista, y este año 3 y 9, 5.87 de efectividad. 5.87, óiganlo bien. El año pasado su guard fue de 6.0 y este año menos 1.2. No, está bien, le fue mal este año. No le fue mal, mal, no, le fue malísimo. Le fue malísimo, malísimo. pésimo, incluso horrible, mal, grotesco. Incluso <laughs> lo bajaron. Claro. En un momento. Eh, lo sacaron y, y tuvieron que llevarlo a, a, triple a. a triple A, una rehabilitación para ver si podía volver a coger aire. Lo vuelven y lo suben, lo, lo, lo macanean y vuelve y baja. Malísimo. Sí, la verdad que. que Llegó también gordito a, sí. al entrenamiento. A, hubo. hubo se, se entiende que hay un tema de preparación y por el mismo tema del de peso, le cambió un poquito la mecánica. Estaba haciendo. Y ese fue lo que se trató de hacer: los ajustes. Que eso usted tiene que verlo, Minaya, también. Ajá. Usted tiene que verlo. Porque un pelotero puede que sea que tenga, por ejemplo, un tema de un ajuste de algo. Y eso puede afectar el rendimiento durante una parte de la temporada. Cuando el ajuste se hace, usted tiene que ver después cómo va después. Bueno, pero. Ajá, pero y, y eso ha salido, eso se ha dado a conocer. La, ah, no, pero de la y mira están que ahí. Que, yo, te, yo, te, yo soy del te, toronto. Está bien. Te, te voy a decir algo. Yo tampoco la soy Toronto. La realidad es que. Nosotros atacamos mucho al pelotero latino que llega en, sobre, de, en sobrepeso en un entrenamiento, a una temporada. También pasa con los norteamericanos. Claro. Es un perfecto caso, el de Manoa. Sí. Y bajo rendimiento, le fue muy mal eh, desde el inicio de la temporada. Sí. Le fue muy, pero muy mal. ¿Ese ¿Es el número ¿qué, suyo? Nueve. Número nueve. Deme el número oh. ocho. Ta, ta, ta. Este señor viene de Culiacán, México. No, pero el latino no pero ahí es que ustedes usted me sacan los, los chelitos de la cartera no, y me pero, sacan todo señores no porque no necesidad. pero hay que decirlo hay que decirlo ustedes vuelvo a decir usted y Ricardo están joseando está sus está entrevistas bien, está bien, está bien. y yo no tengo por qué estar aquí de la ambiscon ni bien, nada está bien, está bien está bien está bien sí sí está bien okay número 8 suyo Julio Urias ah pero caramba Julio Urias la temporada pasada fue líder de efectividad de la Liga Nacional, Ajá. 2 y obviamente estuvo bailoteado para el sayón sí, de la Liga Nacional, sí. que lo ganó Sandy Alcántara. Sí. Este o sea, El año pasado, 17-7, y, y este año, 11-8, 4.60 de efectividad. Sí. Su guard el año eh, pasado fue de 0.7 para ayudarlo, ¿verdad? a este año, 4.9. Entonces, el año pasado, o este año, 1.15 subí. El año pasado 0.96. Y este año lo principal es que. Ha tenido, claro, problemas fuera, fuera del terreno de. Y eso lo aleja totalmente. Porque yo creo que se tiene que hacer los puede, casos. No, y, y para mí que pudo haber sido un tema de enfoque desde antes, que quizá venía tratando con, con temas personales, <coughs> se refleja. Al final, con, lo, con su acción que hace, lamentable. Lamentable y, y le quita ese brazo al conjunto de los Ángeles Dodgers. Esa es la realidad. Sí, que le va a hacer mucha falta en Los ah. Dodgers no tienen a nadie. No, no, no. La, la, la realidad es que ese golpe es duro, duro para un equipo. Perder a un jugador por, por esta razón. Eh, indudablemente que, que el caso de, de... Urias es uno de los más penosos de toda la Muy temporada bien, bien. 2023. Va bien. va bien. Va bien. Va bien, va bien. Número 8. Número ocho mío, pero antes, quiero, me, entre, aquí voy a entrar dos pitchers. No, porque me enfoqué más en la ofensiva, que es lo que la gente ve. Voy a, a hablar de dos pitchers, que uh -huh. son Gary Cole y Blake Snell, que son los dos John para mí. Ok. Gary Cole con la efectividad en 2.75, un whip en 1.19, eh, y dos, tiene 234 ponches y tiene un war de 4.9 líder eh, en la mayoría de las categorías eh, de picheo de la liga americana. Uh -huh. La verdad que ha sido uno de los pocos eh, no, puntos luminosos de los desastrosos Yankees de Nueva York que quedaron eliminados por primera vez. ¿Pero están en qué número tuyo? Yo lo tengo ahí como mención especial entre el 7 y el 8. Ah, ok, perfecto. Porque quise entrar al pitcher. Ok. Pero la verdad es que ha sido la única nota luminosa y que ha mencionado. Es la realidad. O sea, con yo, todo que George, en los partidos que ha jugado, le ha ido muy bien. Sí. bueno sí, Pero ha estado, ha estado lesionado. Esa o sea, la es la realidad. realidad. Y Blake Snell, igual, el otro, el otro o sellón para mí, con 2.25 de, de efectividad, un whip de 1.02 y 217 ponches, igual un, un word de 4.8. ¿Cuáles son esos puntos para ti? Esas son menciones de pitchers. ¿Menciones? Oh, sí, menciones. Oh, oh. Ok. Ok. Pero, ¿y cómo eso mencionó? ¿Y cómo lo voy, a ¿No lo voy a tener entre los mejores días de la temporada? Lo tengo, o sea, lo tengo entre 7 y 8, pero lo puse juntos. Ah, ok, juntos, sí, perfecto, exacto. ahora sí. Número 7. El, el número 7 es eh, DJ Lemagio. ¿Qué le pasó a, a, a Lemagio? ¿Ese ¿O de los Yankees también? Sí, de los Yankees. Ok. Estaba por el suelo, Terrible. Seis años le dieron a este caballero. Aña, sí, en en el 2021, re... 90 millones de dólares. Jesús. Y oigan estos números, oigan esta perla, señores. <laughs> en este 2023, 2.45. Okay. El año pasado batió 2.61. O sea, okay. estamos hablando de una reducción de 16 puntos. Okay. 15 honrones lleva este año, el año pasado dio 12. En Hits, la temporada pasada dio 122, 117 este año. Uh -huh. Su promedio de envasarse, el OVP. Fue 357 la temporada pasada este año, 328. O sea, una reducción también. Sí. Su slogan la temporada pasada fue de 377-393 este año. Ok, está ahí. Muy bien. Entonces, atención: el OPS ajustado el año pasado fue de 111. Por encima del promedio de la liga, 111%. Y este año es 97%. Bajó. Bajó. Y a Igual ah. la temporada pasada para los que llevan anotaciones Ay, fue 3.7 y, y este año 1.2. Wow, o sea casi el triple la temporada pasada. Claro. No, pues, oye está fino hoy, vino fino, vino no, porque fino. Porque si me quieren engañar no se equivocado. Porque, mírate... No espérate, atención, atención a la gente porque por aquí alguien me puso soy Tim Minaya, Toribio, Javier Toribio lo pone ahí mismo, Jeffrey Peña pone mini mini, Cistobay dice Minaya muy duro. Eh, ah por cierto rápido abro un paréntesis. Sixto me, me decía, eh, esta mañana tú debatías, eh, Josafat, no de con el caso, no, lo del mejor Brave en los últimos años, sí. si era Freeman o si era Cuña. Correcto. La realidad es que Freeman tiene mejores números. Eh, y y la, cuando tú lo ves todo... Yo en lo todo veo mundo, como talento generacional. No, es otra cosa. Sí. Ahora, números en la franquicia de Atlanta. Sí. De Chipper Jones. Para acá, el mejor ha sido Freddy Freeman. Por un tema de acumulación. Acumulación. Claro. Pero, eh, pero, eh, pero eh, ¿y qué vamos a premiar? Entonces, lo lógico es que tenemos que sí, debe esa acumulación. Sí, o sea, yo, sí. ahí alguien me parece que no entendió, me decía: bueno, el mejor brief de todos los tiempos debería ser Han Aaron. Claro, 100%. Eh, y, y, es indudable. Sí. Y luego de allá para acá viene Chipper Jones. Recuerda luego que el señor generaciones. Maddox. Sí, esta generación, Del donde coincidieron Freeman y Acuña, yo creo que. Está claro que Freeman es el mejor. Para mí es el mejor. Para mí es un tema de proyección. Yo creo que, que en, en, en... Hoy, hoy, tú lo pones a los dos y carrera con los bravos, debe ser Freeman. En proyección, posible lo que tú digas. Claro. O sea, lo que tú dices. Que sea Acuña, sí. en el tiempo. Sí. Pero Freeman ha contado con más salud, ha sido más consistente. Mm -hmm. En el caso de Acuña, ha perdido una, una cantidad de partidos preciosos ahí que no ha podido poner los números. Pero... No, válido. Ahí está Sixto tu respuesta. Tremendo. Voy yo. Número seis. Porque él dio el número 6, porque No, no, no. 8 no, y 7. 8 no, y 7. ¿Por cuál tú vas? Yo voy, usted me dio 8. Yo digo 8. Los dos pitcher, Ahora voy Ah, voy Los o sea, dos pitcher. ok 7, 7. Matt Olson. Wow. Más Olson 7. ¿Y sí. quiénes son los otros seis? Pues está bien, vamos a ver. Matt Olson, que ha puesto tremendo número. O sea, sí. sin 53 honrones, líder de, de, de la Grande Liga. Rompió el récord de la franquicia de los Bravos. 133 remolcadas, líder también líder. de la Grande Liga. Uh -huh. eh, tiene el slogan en 606, líder de la Grande Liga. Uh -huh. O sea, que ofensivamente ha sido muy bueno, pero cuando vemos el, el bateo, que no está malo tampoco, está bateando 281, claro. Claro, un, un promedio bajito. Un OPS de 9.94 y un OPS ajustado de 162. Y ya los tiempos del bateador de 50 jorrones que bateaba 300 ya pasaron. Sí. O sea, ya los Sammy, los, los Bonds, los Alex, y esos pasaron. Ya regularmente el tipo que está más de 45 jorrones es un tipo que, que lo que sale a buscar con poder. Eh, y, y la realidad es que Orson ha tenido una campaña bárbara. No, y que, y que la verdad es que. Es un buen defensor también. No, muy bueno. Sí. Eh, Inclusive, Jonrones, 50 Jonrones verlo en una temporada se ha tornado difícil. Tuvimos el caso de Yoshi de, de y eso, pero luego de él le sigue Alonso. Sí, Pita Alonso, y claro. que es un tremendo bateador de poder también, pero se queda en eso, en poder. Y por eso yo puse a, a Olson de 7. 7, más Olson. ¿Qué número tuyo ahora? El 7. El 7. Nada más el 7 tuyo. Sí. Revisa bien. Sí, lo entré, lo entré. No sí, va a entrar nada más. Hay en sí. Número 7. Nippon, Judah Arvich. ¿Qué? Es verdad, le dio tan mal a Judd Arvich. Oiga, o sea, no sabe no le falla con eso. Este año tiene 8 y 10. El año pasado, 16 y 8. Este año tiene 4.56 de efectividad. Jesús, el año pasado, 3.10 de efectividad. Oye, está fino y no falla, no ha mancado. El año pasado, este hombre permitió eh, 148 y este año le han dado 134. Oh, my God. Para ayudarlo ahí, ¿verdad? Sí. El año pasado, el hombre ponchó 197, este año 141. Ok. La efectividad ajustada de él este año es 90. El año pasado fue 122. Es decir, 122 wow. por encima. Wow. O sea, 22 por, por, o sea, 22 ajuste, por encima del promedio. Por, por encima del promedio. Ajá. Su WAR el año pasado fue de 4.4, este año es de 0.8. ¿Cómo? Sí, señor. 0.8. De 4.4 a 0.8. Sí, señor. ¿Y la efectividad ajustada del año pasado fue cuánto? Eh, 122. ¿Y la de este año? 90. Wow, 32 puntos Eso es mucho. Es un elemento importante claro. porque San Diego no ha podido contar con picheo más allá de Blake y Snail. O sea, correcto. Joe Musgrove ha, ha tenido una temporada regular, pero Joe Darvish que está ganando un dineral se suponía que estaba para aportar. Ellos, ellos, ellos estaban esperando ya con la ofensiva que tienen, que todos conocemos que tampoco sí. ha hecho nada, pero ellos estaban esperando con, eh, contar con ese tridente de Musgrove, Snell y Darvish. Y la verdad es que han quedado a deber. Oye, ah, dice Jair ah, Collado, brillante Minaya, un zamba, you Darvich. Eh, Minaya, ¿cuánta razón tuviste? Dice Eduardo Cabrera, ay. que es el mejor analista, dice que Minaya, eh, y que vino un Fire por primera vez. Eh, totalmente de acuerdo con el maestro, dice Esteban Mejía. Una pregunta: si Olson estuviera en la Liga Americana con estos números actuales, ¿fuera Mvp por encima de Otani? muy buena pregunta está yo, buena esa pregunta es Javier Toribio que puede ser la verdad que Otani te gustó esa Jaime eh? la verdad que Otani el, el tema con Otani está que Otani con ese war acumulado de 10 puntos que es una cifra mágica para la sí, salida. Es, es el tema perdiéndose un mes eh, no creo que le llegue pero quizás fuera segundo lugar Ok. él dio el séptimo vamos al sexto Mejor pelotero del año 2023. El sexto, en mi opinión, eh, que ha tenido un gran año y que ha ayudado muchísimo a la corrida del equipo de los rancheros de Texas, es Cory okay Cory Seeger líder en, en dobles, con wow. 42 dobles. Tiene eh, 33 honrones, 96 remolcadas. Está bateando 331 líder también. Uh -huh. Eh. Un VP OB, un de 393 y un slogan de 640. Tiene un OPS de 1033. Oh. Que lleg, llegar a la cifra de mil puntos en el, en el OPS es algo significativo. ¿Y, los, ¿y el ajustado? 174. Para un solo stop. Sí, un, eh, eh, ha sido el mejor, sin lugar a dudas, de toda la Grande Liga. Oh, y justificando su contrato también. Claro, tremendo con, contrato. Con el equipo de Texas. Sí. Oye, qué temporada llevase loco, de verdad. Uh -huh. Número 6. Este está cobrando mucho, wow. mucho <laughs> y no ha justificado para nada. Es solamente cuando la agarra uh -huh. y solamente es enseñar los molletos. Giancarlo Stanton de los Yankees, de York es el York. sexto tuyo. Sí, señor. Oye, yo pensaba que estaba para arriba. Oye, que lesiones. Oigan, oigan, oigan lo de Giancarlo. Está bateando 189 este año. Un promedio bajito. Sí, pero el año pasado bateó 211. ¿Cuánto? Sí, dos 11. O sea, tú lo sumas los dos y va a estar 400, que fue lo que arrae en un momento. Va a tener Oye, eso, no, eso no da ni para comprar una libre sala. Ok, sigue. ¿Qué más? 24 <laughs> honrones. Bueno, está bien. El año pasado dio 31. Es menos, sí. ¿Qué más? 78 remolcadas. Este año tiene 58. Oh, my God. El año pasado su promedio de envasarse fue 297. Malo, malísimo, súper malo. Y este año, 273. Wow. O sea, estamos hablando de eh, una reducción de 24 puntos porcentuales. ¿Cuántos lo puedes ajustado de, de, de Giancarlo Stanton? El año pasado fue 113. El 113. OPS, sí. Y este, este año? año, 86. Wow, 25 puntos menos. Sí, señor. A eso suma también hay un detalle que por aquí alguien me lo, me lo estaba mencionando y es real. El tema del contrato. O sea, Minaya está mencionando peloteros claro. que la realidad es que cobran mucho. Claro. Y están rindiendo muy poco. Lo que mencionó Minaya. Ninguno cobra menos de 20 millones de dólares al año. Exacto. Eh, todos Exacto. son caritos, vale. Y, pero pero, pero, <laughs> pero, hay un detalle con Stanton, que no es que se acabe el contrato la temporada que viene. Es que todavía le quedan como tres o cuatro años más de contrato. Los Yankees se van a comer ese contrato. Y no lo van a cambiar. O sea, eh, eh, alguien va a caer en la trampa de tomar a Stanton y quizás apostar a que el tipo pueda... Sacar pelotas, quizás una franquicia mala, una franquicia que no tiene nada que buscar. ¿Qué pueden hacer los Yankees con Stanton? Porque de verdad que. Pero oiga esto, oye, oiga oiga el rendimiento. Esto. Y la cantidad de ponches. En un momento se pasó como 80 turnos que se ponchaba cada turno y dio como 4 G. Una barbaridad los Stanton, de verdad. Pero oiga esto, el año pasado su War fue de 0.7. ¿Y este año? Menos 0.8. O sea que es peor todavía. Sí, negativo. ¿Eh? O sea... Lo menor de lo menor, lo <laughs> negativo, lo malo, lo pésimo, lo horrible, lo grotesco. No, y eso es cuando. Eh, ver un gol negativo, un jugador eh, que se espera que sea un jugador que produzca a su magnitud, es muy deprimente porque. Le está, le está restando carrera al equipo. Oye, si el cero es ausencia de cantidad, Espera. esto es menos infinito. Espera, dice por aquí Jair Collado: Ay, mi madre, extra malo. Martínez Veloso está lúcido, Minaya hoy. José Custodio, expresate, Minaya. Eh, y dice que. Y, ah, es verdad, que está, no batea, pero tampoco juega no, defensa. No. Y no corre nada. Y no corre a nada, pero verdad. Porque Freeman, va a ser robada, lleva. Claro. Freeman se convirtió en el, primera, en el, el primer, primera base. De en, en dar 20 honrones, 200 y 20 va a ser la máquina. Vamos para allá ahora. El número 5 es tuyo, ¿verdad? Ahora, sí, ahí viene número 5. Eh, atención, Minaya, los latinos malos. No, 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 no. no eh, Tiene que mencionar Minaya. Menciona. No, no, pero ya dio uno. No, oh, pero ven acá. No, es mención usted, especial. No, ya tú diste en uno. Es que el... me a ver, a ver. Usted me va a coartar aquí. Dígame para pararme, para irme. ¿Qué dice el pueblo? Me paro, me voy. No, 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 no. Mantente, mantente ahí, mantente por favor. Okay. Usted me Aguanta. quiere cortar No, no, cortate. Es una recomendación para la plataforma. Número 5. Número 5. Aquí ya venimos. A ver. Los mejores. Los mejores. Para cinco. Te. Julio Rodríguez. Ok. Juan Soto en el 10 y Julio Rodríguez en el 5. En el 5. Okay. Recuerda que yo estoy viendo la defensa. Si lo estoy ofensiva y defensa. Eh, claro, Perfecto. en sentido general. Ok. Eh, y recuerda, por ejemplo, Julio Rodríguez tiene un Word de 6.1 en Fangraph eh, y en 5.4 de nuevo Reference. Porque lamentablemente, y eso recuerda que la semana pasada hablamos con Ricardo, eh, dependiendo de la página, porque uno básicamente toma el UZR como referencia el Sound Defense y otro toma el DRS. El de. UZR, tú, hablando, tú me estás hablando ahora como de la Junta Monetaria, sí. como lo quiere explicar y que, que aquí no hay no. inflación. Para darle un poquito de contexto, miren, para darle un poquito de contexto. No me mareé, por Dios. Un poquito de contexto, lo que sucede es que cuando vemos el, el, el de Baseball Reference, que toma el UZR, toma tres años de referencia. Y okay. por eso el word es penalizado en los para novatos. No, nadie te está preguntando de eso. No, para Pero, que sepan. Eh, oye, ah, oye, bien, mira, Jaime, Jaime, está, Jaime el UZR. Eh, eh, eso es un grupo de rap el UZR Julio Rodríguez, en sentido general para que ¿Qué? entiendan, líder en hits, en la liga americana 179, ok, ahora sí líder en hits en, en la americana háblame de eso, que eso es lo que le gusta al, 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 al de la mm. banca, al del carro público a Alvin King, que tiene una novia nueva 30, eso es lo que le gusta saber y conocer tre, 31 jonrones. 36 va a ser Tiene 30-30. 101 remolcadas. Eso es. 283 Sigue. De, de bateo y 494 de login. Sí, voy, voy a complementar tu comentario. De 131. ¿Qué más? Que, complementalo entonces. que está justificando su salario. También. Su contratazo. Eso, eso, Él es en el, el día poste. de hoy, eh, en, en esta temporada, activó ya la del partido de Estrellas. Sí. Va a activar la del bate de plata y va a activar la del la, la, la de la de el más valioso. Lo del de más valioso. Sí, top Yo lo expliqué ya la semana pasada, sí. pero para volver a hacerlo, porque quizás quien no lo vio. Y su contrato, Julio, en base a rendimiento, o sea, a esos premios logrados, iba aumentando su salario. Él tenía que lograr, o él tiene que lograr ocho para meterle como 60 millones al contrato. Entonces, sí. Ya logró tres la temporada pasada y lleva tres más al parecer en esta. Por tanto, le quedan todavía seis años más para lograr un bate de plata, do, dos condiciones, o bate de plata, juego de estrella, sí. o top 10 el más valioso. Ese muchacho, otra temporada más, justifica el contratazo donde se metió el equipo de Seattle la temporada pasada. Y la, fue muy bien en esta. Número 5 en tu listado, ¿verdad? Correcto. Número 5. El número 5 en el listado de Don Juan Minaya. El quinto peor pelotero de la 23. Miren, uh, yo ni no quiero ni hablar de, de, de los números de este caballero, porque a mí me da. Cero dominicanos. Cero dominicanos. Cero no, no dominicanos. Sigue, sí, sí. Pero tiene un nombre latino. A mí me da. Me da tristeza, me da mucha, pero mucha tristeza, porque ha sido un desastre. Ha sido lo peor Espérame de lo peor yo. en cuanto a contrato que a dieron los Yankees. Es que. Sí, para que me ayude yo o sea, a poco yo no lo voy a dar. Carlos Rodón. ¿Cómo? Óyeme, a este señor le han dado palos ¿Cómo? más que para hacer una urbanización. Bueno, casi. Pero las veces mal. que ha lanzado, le han dado. O sea, o sea que no ha, no ha rendido para nada. Dame los números a ver. Mira, sí. tiene un Word de negativo punto dos. ¿Cómo? Sí. Tiene 3 y 7. 3 victorias, 7 derrotas. ¿Cómo? Una efectividad de 5.74. ¡Ay, Dios! Y ha lanzado esta temporada, ha lanzado en 13 partidos. No, esta, una seña le hizo a los fanáticos que, que, que le estaban haciendo unos boo. O sea O sea, él lanzó en 13 partidos la suma de la mitad de la temporada. También, un, cuando el año pasado fue líder también, de efectividad, con 2.25, no. este año tiene 5 eh, perdón, en el FIP 225, Ajá. ¿conocen el FIP? Sí, eh, claro. Ese es el FIDEO. Es, ese es un partido político <laughs> El Líder 225 tiene este año 5.50 de FIP La verdad que este ha sido eh, a mí como yanquista me ha dolido bastante, pero esperamos que pueda rebotar. Ese es el número 5 suyo Sí. Okay. A, a mí me daba miedo yo decir eso ¿no? Pero también hay un detalle firmó un contratazo con claro. el equipo de Nueva York. Oye, los Yankees les gustan esos contratos. Oye, tú me has varios peloteros de los Yankees ya. Pero hay que sí. decirlo. Recuerda oh. que firmó un contrato de 6 años y 162 millones de dólares. ¡Wow! ¡Carito, vale! Número 4 en el listado de los mejores peloteros del año 2023. Bueno, eh, sin lugar a dudas, este pelotero, eh, como yo mencionaba, es el primer, primera base en la historia que da 20 honrones, 20 bases robadas y 200 hits. Eh, es Freddy Freeman. Freddy Freeman que es un pelotero serio. Cuarto. ¿Ese es el cuarto. cuarto sí. Freddy Freeman. Ok, está bien. Ya estoy imaginándome que no son los primeros tres. Freddy Freeman. Freddy Freeman es un pelotero serio. Qué serio, Freddy Freeman. Es su... sí. eh, Word de 6.2. 26 honrones, batiendo 3.32. O sea, Freddy Freeman es un tipo que, que te asegura 300. 30, 100 y sí, 100. Sí, sí, full. Eh, o sea, eso es algo que para mí eh, líder un dobles en la nacional, 57 dobles. O sea, Freddy Freeman puede dar 60 dobles. Wow. 30 honrones, o sea. Número 4, Freddy Freeman. Correcto. Número 4, Juan Minaya. Atención. Este señor le dieron 7 años y 66 millones. 7 años y 66 millones. O sea, que tiene que estar justificando su contrato. Sí. Okay, sigue. Eh, Juan, eh, Eugenio Suárez. Marineros de Seattle. Es venezolano. Pero y qué importa. Am amigo de, esta, de este país. Pero y qué importa. No, y juega con dominicanos, juega con ¿Y Julio. No importa, pero la verdad hay es que decirle día. Yo me voy a parar, señores, de aquí. Me voy a ir porque este señor me quiere coartar. No Está quiere bien. que yo diga la, la, hay, la verdad. Hay un saludo a los... Yo soy el justiciero aquí. oye llama bien, oye, me bien, muy loco. Espérate, pero, sí. espérate No, porque tú, tú estás saltando demasiado. Atención a la comunidad venezolana. mandale saludos a nuestra gente, Venezuela, que están allá. Oh, yo fui allá a, a La Guaira y me preguntaron por ti. tú vas ah, mucho a Venezuela. Sí, verdad. tengo que ir por trabajo y, y la realidad <laughs> es que la gente ve este espacio, hay gente que la admira a usted. Pero también, ¿qué pasó con Eugenio Suárez? Eugenio Suárez, esta temporada, 2.32 está bateando. Sí. Con relación al 2022, descendió cuatro puntos. El año pasado bueno, bateó 2.36. pero no está, no está bien, son nada casi. 21 jonrones esta temporada. Ajá, el pasado 31. 10 menos. Sí. Este año tiene 92 remolcadas. Y el año quieres. pasado, 87. Está bien. Lo, lo, oh, y creo que haciendo, eh, yo creo que es el primer, el primer fallo de Minaya de la y noche el porcentaje de envasarse. El año pasado fue 3.32, este año 3.21. No, está, está bien. También, 12, 11 puntos menos, no hay casi nada. El login el año pasado, 4.59, 3.88 este año. Está, está, muy, bien, mal. No, está, está, está muy mal. Bien. No, está muy mal. Está bien. El OPS ha ajustado. Okay. Ojo con esto. Ajá. El año pasado fue 128. ¿Y este año? ¿Cuánto? 98. Estamos diciendo una 30 reducción. Puntos, 30 puntos. 30 puntos que eso es bien, mucho. en el promedio de la liga. Está bien ahí. Está bien este ahí. año está igual que el año pasado. Ah. Líder de ponches oh. recibido. Bien, pero, pero, 207 ponches. El año pasado 196 Está casi empatando pero, con Blake, Smith. Sí. Ese es el número suyo, el 4. Sí, señor. Ok. Número 3. Número 3. Eh, para mí, este jugador es tremendo jugador. Nada más quedan entre nombres. Exacto. Queda Mookie Betts, queda Shohei Otani, queda Roda La Cuña. ¿Son esos tres que quedan? Correcto. ¿Quién es el tercero? Mookie Bets. Ok. Sí, Mookie Betts, eh, un OPS ajustado de 167. Tiene eh, 40 dobles. La verdad, 174 hits. Okay. Está bateando 309. 410 de OVP. Eh, 590 de login. O sea que tiene un OPS ahora mismo de 1000 justo. Ok. 39 honrones, que va a dar 40. Uh -huh. Y 105 remolcados. ¿Cuántos ha robado Moqui? 13 basecitas. ¿Nada más 13? Sí, pues mira, claro. Freddy Freddy se ha robado Maquel. Correcto. Porque vea, hay un detalle importante y es que Monkey ha jugado Sior, Segunda y Rayfield. Y Centerfield. Y Centerfield también. Exactamente. Ha jugado la línea central, ha jugado Rayfield, Centerfield y tiene un Word de 8.1. La barbaridad. La verdad la que una... Monkey ha tenido un tremendo año. Uh -huh. eh, lamentable que, que ha tenido que encontrarse con esa pared de Ronald Acuña. Exacto. Pero sí. Número 3 en el listado de don Juan Minaya. Ay Dios, tengo, ya, ya tengo miedo. Este señor ya no es ni siquiera un silbato de policía. ¿Cómo silbato de policía? Sí, porque a él le dicen pito. Pito. José Pito Abreu. Ay, Dios mío, de un silbato. De policía ya no. ¿Eh? Otro okay, latino, okay. bien, bien, controla. Oigan esto, este año estaba dando 2.35, él llegó a Houston por un contrato de tres años y 58.5 No, promedio. Un, un tipo decente. Pero yo no le estoy diciendo que no sea decente, ¿y qué, qué importa? Ahora, pero yo tengo que decir la verdad. Yo creo que aquí está para jugar Lidón. No, pero y, espera. Y cuidado, espera, liga campesina. Espérate. No, 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 no. Espera. Y duró un tiempecito para dar un honrón. Pero en junio fue que vino a dar. <laughs> su bien, está honrón. bien, está bien. ¿Cuántos jonrones le dio? Este año tiene 17 honrones. ¿Va a Va en el tiempo, sí. sí. 84 remolcadas. Son buenas. Sí. Tiene 122 hits. El año pasado dio 183. Ok. Su promedio de envasarse el año pasado fue de 378. Ajá. Este año, 295. Horrible. Oh my God. Horrible. Ha descendido. Su eslogan el año pasado fue 446, Juan Luis. Tres pal de 7 este año. Ok. ¿Cómo? Sí, señor. Menos 0.4 para Menos lo que. Menos 0.4. Sí. Okay. No, pues está bien. Ay, no, está bien. Ay, señores, por favor, la gente que me evalúe. No, porque que. La gente que en el chat evalúe que. Oye, sí. Dice Jeffrey Peña. Bien, deja fluir a Mini que esté en su noche. Oh, pero... José el Fuerte dice: mira, ya tiene razón. Uh -huh. eh, oye, sí. La gente que me diga cómo va Minaya. Okay. Eh. Oye, pero es real. Yo no, yo no había pensado eso de, 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 de Pito. El, el Word, por, por eso ejemplo. dije que no es ya ni un, ni un silbato de policía. <laughs> está bien. Número dos. Número dos, sin lugar a dudas, yo voy a dar los dos MVP para mí. Sí, son los dos MVP ya. Claro. Eh, pero ¿quién, está ¿Quién está primero? ¿Quién está? Rona Lacuña, número dos. Número dos, Rona Lacuña. Que puede causar debate. Pero la verdad es que tenemos que ver el tema de, de Otani como pitcher. Ok. ¿Entiendes? Entonces, esa va a ser la discusión siempre con Otani. Ok. Porque lo que te aporta Otani como bateador y como pitcher es muy bueno. Número dos, orrón a la cuña. No hay Tiro, que ni, ni a los números de la cuña. Jugador de 8, ya sabemos tiene 40 jonrones, bateando 336, está eh, líder bate. Por ejemplo, pero para que ustedes tengan. ¿Cuánto va a, a llevar a cuña ahora mismo? 6-8. Robadas 6-8. Pero Oye, para que entiendan en la nacional. Dos más para llegar a 70. Es líder en carreras, anotadas, 143. Líder en hits, 2-10. Líder en bases robadas, con 68. Líder en OVP con 4-15. Líder en OPS con 1,010. No, 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 ya olvídate. El coño ya está no. pasado, está lejos. Número 2. Atención. Ay, Dios. Este señor... La temporada pasada le dieron siete años, 106.5 millones, uh -huh. más dos opciones para la temporada 2029 y 2030. Okay. Andrés Jiménez, de los Guardianes de Cleveland, Pero venezolano. Andrés, anda el H. ¿Pero que anda el DH? No. Usted vino para que yo diga la verdad. Aquí, yo tú, no soy el último hombre que ha dado. Venezuela es venezolano. Otro cubano y ahora otro venezolano. Pero que, es que usted no y quiere. Y me quito ahorita Ander, también un boricuco. Pero que ustedes no quieren que yo lo diga porque están juchando sus, sus entrevistas. Usted y Ricardo. Sí, es verdad. Está bien. Y entonces. Es real, tiene razón. Oh, pero y entonces. Pero todavía, por no necesidad. No, pero el Jiménez de Cleveland, ¿qué le pasó a Andrés Jiménez? Eh, buen bateador el año pasado. Sí, el año pasado, oigan estos números, 297. Oye, ¿cuándo estamos hablando Una una Sí, Está bien, sigue, sigue. Sigue. Sí, ayúdeme, por favor. Sí, 45 puntos menos. 17 honrones el año pasado, 14 este año. Tremero, 69 remolcadas. El año Ajá. pasado, 61 este año. Está bien, está cerquita. Hits, 146 la temporada pasada, 137. Ok. Oiga esto, el porcentaje de envasarse, el OVP. 371 el año pasado, 316 ahora. Bueno, como 40 puntos menos. Su eslogan, 4 par de 6 el año pasado, Ajá. 397. Ok. Su OPS ajustado, Ajá. el año pasado fue de 141. Ajá. Y este año, 98. Estamos hablando 43 puntos porcentuales menos. por menos. Sí, sí, está bien, ¿verdad? O sea, y todo esto en 150 juegos. Ok. ¿Sí? Para que no digan ni que, no, que, que él no ha jugado esto, 150 juegos. Está bien, espera, espera. El número uno, Otani. Número uno, Otani, pero para está que claro. sepan. Eh, que, que yo quería mencionar, ah, que Otani se va a ganar el MVP perdiendo un mes de temporada. Ajá. Bueno, Otani perdiendo un mes de temporada es líder en horrones. De la Liga Americana con 44. Oye, sí. Líder en bases, eh, en bases por bola con 91. Líder en OVP con 412. Líder en el slogan con 654. Líder en OPS con 1066. Líder en OPS ajustado con 184. Líder en bases totales con 325. Y eso es solamente en su parte ofensiva. Si nos vamos al picheo, tiene 10 victorias, una efectividad de 314. Eh, pichó 132 innings. 167 ponches. O sea, y un War, el líder indiscutible de War en todas las grandes ligas con 10.1. Otani es el mejor jugador en las grandes ligas, sin lugar a duda, del 2023 y, y vamos a ver más adelante. Yo quiero... ¿Qué tiempo llevamos, Alvin, por favor? Déjame saber, mi líder. ¿Qué tiempo llevamos? Porque ya 50 minutos. Por favor, está atento. Eh, yo espero que tú no hayas haya, haya hecho una, una maldad que te conozco. Eh, ¿Tiene miedo? ¿Un dice, perro Miguel García, saludos de parte de José Constanza, saludos para José Peloterazo pues, sí, de, de, sí, de, sí. de, de, de nuestra liga, eh, eh, Constanza, y mucha gente aquí está comentando, hecho, lo bien que le ha ido a usted en el día de hoy. José Custodio, por favor, deja darle cuerda eh, al asunto. Me dice por aquí que me, no mencionaron a, bueno, no sé si, lo, si tú lo tengas de número uno, pero la gente ya espera para culminar este episodio el pelotero para Juan Minaya de peor rendimiento en el año 2023. Miren, yo traté, luché y le di vueltas para no meterlo, pero caramba, con tanta parafernalia que el año pasado se produjo con él, que si fuimos aquí, que si fuimos allí y esto. Tengo que dársela, el, el número uno. Carlos Correa. ¡No! El año pasado oh, llegó a los mellizos, no a me los Twins. Seis años, 200 millones de dólares en 135 juegos. Oigan los, oigan los registros de este caballero: 230. El año pasado batió 291. Estamos hablando de una reducción de cuánto? Ya, sofá? 61 ya, puntos. Hay, sí. ya para eso. 18 honrones este año, 22 el año pasado. Hits, 152 la temporada pasada, este año 118. Pero tiene un liderato ofensivo. ¿Tú sabes qué? ¿Cuál? ¿Cuál? En, en batea para doble play. ¿Cuál es el veces? líder? Allá voy. Ah, pues tú por 30? No, pero si no, oiga, oiga esto: el porcentaje de envasarse, 3.66 el año pasado, 3.12 este año. Estamos hablando 54 puntos porcentuales por debajo. Slogan, 4.67 la temporada pasada, 3.99 este año. Su OPS ajustado, 138 el año pasado, 94 este año. 44 puntos. Entonces, dígame, ¿ha sido el peor? En base a su contrato. ¿ha en sido? base a su contrato. Ahí perdimos 300 mil Porque señores, miren, miren, miren. A mí no me importa si lo perdimos o no. Oiga bien. El año pasado fue la Church. Que si firma eh, con San Francisco. Que no, que voy para los metros. Y al final tuvo que irse, volvió otra vez para Minnesota. Y total, miren, y no ha hecho nada. No, pero mira, la verdad es que, que los equipos no se equivocaron no, sí, no. con el tema de, de la lesión. Recuerda que era un tema que no pasaba examen físico sí, y se echaron para atrás. Minnesota se corrió el riesgo, pero él ha jugado 135 juegos. Sí, ha, jugado, ha, jugado, ha jugado mucho. Ha jugado no, mucho. Tiene jugado 580 mucho. apariciones. Sí, ah, la pero son muchas. No, sé? no, claro, por eso. Dime. El filtro que yo hice fue de 500 apariciones para los son muchas. Sí. Son muy, no, no, no. No me lo maquille. Pero no me está me maquille. bien, no, pues ya está bien. Ya, ya, ya. Y ahora tengo. Atención, un dominicano y lo voy a decir ahora. Lo voy a decir. Lo voy a decir, lo voy a decir. Mira mira oye oye oye, oye Oye, oye Hoy no. Por favor, hoy no. Hoy no. No creo, no creo. Hay varios gringos, sí. boricua, venezolano, pero dominicano no creo Falta, el dominicano. No, lo digo, lo digo. Lo digo. No, no, lo no, digo. No, yo no creo que no haya ningún. Lo digo, lo no, digo. No, 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 no hay. ¿Qué dice público? No, espérate, espérate. No, ¿Qué dice público? Ya, no, 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 déjelo hablar. No, 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 no. No, por favor, déjame ver aquí. Que hable, que lo diga. No, 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 eso no lo va a mencionar. No, no menciona a pichel, <laughs> No menciona pitcher porque ya, ya, ya yo hablé con uno de ellos. Eh, por favor, ten cuidado. Dilo, dilo, no, no, no. Me está coartando. Me está coartando. No, pero, pero. No, no. Lo no. sí no voy a decir. Mira, ese pitcher es. ¡No no no, no, no. no, ya, por favor. Bye, 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 vámonos, vamos, vamos vamos. Ya, no, por favor. <laughs>